tocar los micros. Exacto. Pues la autoridad es... Da la bienvenida. Vale, empiezo yo. Me está bien. Esto es la clausura, esto es lo que hay. ¿Qué quieres que te contemos? Es como una feria. Nada, eso, esto es una feria. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos al acto de clausura y entrega de premios del Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, en nombre mío y de mis compañeros de esta mesa. Les doy la bienvenida a este acto y doy la palabra a Maite Moreno. Bueno, pues me han dado a mí la palabra y no sé si me corresponde, pero esto es lo que hay. Vale. Voy a presentar los premios, pero me voy a levantar para poderlo hacer, ¿vale? Vale, como todos los años, vamos a proceder a la entrega de premios, vamos a proceder a la clausura del Congreso. Como ya sabéis, todos los años nos saltamos de vez en cuando el protocolo y yo soy la encargada, como todos los años, de saltar en el protocolo. Pero voy a empezar bien, como está dicho. Y voy a dar la palabra a Carmen Fuente el Saad para que presente el resumen del Congreso, que es la presidenta del Comité Científico. Buenos días otra vez. Antes de empezar con lo que hemos recibido, con lo que hemos hecho, con los que estábamos, yo quisiera agradecer a todas las personas que habéis asistido al encuentro. Ya os lo hemos dicho estos días que, a pesar de las épocas de crisis que sufrimos, ya veréis que más o menos la asistencia no ha disminuido en los encuentros, con lo cual se ve que tenemos un público fiel. Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por enviar vuestros trabajos, que ya veréis que también se han mantenido en la línea de los que hemos recibido en los años anteriores. Y yo quiero agradecer especialmente también a las personas procedentes de Brasil, de Portugal, que han presentado sus trabajos en una lengua que no es su lengua materna y han hecho un gran esfuerzo para hacer los trabajos y para hacer la presentación en castellano. Como veis, aquí no sé si se ven muy bien los números, pero tenemos 2011, 2012, 2013. En 2011 tuvimos un total de 511 asistentes, 496 en 2012 y 498 en 2013, que es lo que os decía, que no ha disminuido excesivamente. En cuanto a la participación extranjera, en 2011 162, en 2012 105 y en 2013 127. Los estudiantes, y esto nos llena de satisfacción también decirlo, han aumentado muchísimo. En el 2011 veis que vinieron 13, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo. Aquí están todos juntos. En 2012 vinieron 23 y en 2013 vinieron 52. Con lo cual ha habido un aumento muy importante. Porque ya sabéis que hemos repetido muchas veces también
que necesitamos un recambio generacional, que en Investeña somos mayores, algunas somos más mayores que otras, por tanto lo repetimos más, y yo creo que es importante implicar no solo a la gente joven, sino también a la gente joven de la práctica clínica. Por continentes, América del Norte veis 9, América del Sur 20, Europa 4,42, África 1 y Asia 26. En cuanto a los asistentes por países, veis que aparte de España, perdón, después están Portugal, Turquía, Austria y Brasil. Otro agradecimiento al profesor de los estudiantes que vienen de Austria. Vienen cada año, ya pudisteis disfrutar de ellos ayer en la cena, y también es el quinto año que vienen, y no lo debemos hacer tan mal y acogerlos tan mal, puesto que van repitiendo durante estos cinco años. Por tanto, os pido un aplauso para los austriacos. Maite dice que nos saltemos otra vez el protocolo, se lo salta ella, pero la que sale aquí soy yo. Nuestro profesor favorito de los austriacos, ¿dónde está? Joaquín. Joaquín, no lo veo. Joaquín. Nos esperamos en Vitoria. Muy bien, continuamos para no alargar. En cuanto al contenido más científico, como os decía, el número de resúmenes no ha disminuido mucho, se ha mantenido. En 2011 recibimos 593, de los cuales aceptamos 428. En 2012 recibimos 569 y aceptamos 466, y este año hemos recibido 585 y han sido aceptados 473. Ha aumentado un poco los aceptados porque también depende del espacio, que nos quepan más pósters, más comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero yo quiero felicitar y agradecer a todas las personas que habéis enviado resúmenes para ser evaluados. En cuanto a los resúmenes recibidos por países, evidentemente España es el país que más enviamos, y seguidos, como veis, de Brasil, Portugal, Turquía, Irán y México. El resto, más o menos, son muy parecidos las frecuencias en el resto de países. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña es la primera comunidad autónoma que más ha enviado. Yo esto, las de Madrid me critican, pero ya sabéis que me gusta mucho que de Cataluña seamos las que más enviamos, pero muchas felicidades a todas las personas que lo habéis enviado. Y luego veis que las otras comunidades seguiría Madrid, Andalucía, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, es decir, que ya más o menos bajan un poquito más. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad que estos 17 años no habrían sido posibles sin vuestra presencia y sin vuestras aportaciones científicas. Y esperamos que en el 18 aumentemos de asistentes, de comunicaciones y mantengamos la calidad científica de las comunicaciones. Os esperamos en Vitoria. Como sabéis, este año por consejo de nuestros gurús de cabecera, hemos querido aumentar la presencia del encuentro en las redes sociales y os hemos pedido que os enredarais, y hemos hecho un pequeño regalo
a aquellas personas que las condiciones eran que estuvieran inscritas, que había dos premios, un premio al que más tweets hiciera durante el periodo del Congreso y otro al tweet que más retweet, o sea, que hubiera sido más veces retuiteado. Y the winner... Algo me ha fallado aquí. Voy a la siguiente. No os preocupéis, esto es lo que hay. Enhorabuena a los ganadores de los investuiteros, Espigema y Cuidando, Serafín. Necesitamos que subáis. Espigema no está. Ah, digo, si no la he visto. Ah, estabas tuiteando, vaya. Ay, Dios mío, te pierde el Twitter. Es una tontería. Vale, pues eso, ha habido ahí un eso. Como sabéis vosotros, el año pasado fue el primer año que hicimos un concurso de ideas. Nuestra intención era tener un vídeo para poder explicar a la población lo que era la investigación en cuidados. Y este año hemos hecho la segunda edición y la segunda edición de este año pretendíamos que se centrase en cuidados a la cronicidad o al envejecimiento. En este caso, bueno, ojalá sea por parte del colectivo que estáis en la sala, pero no era, bueno, no era necesario que la persona estuviera presente porque no sabemos quién es, solo hemos trabajado hasta ahora con seudónimos y las plicas las abriremos aquí. Era el anuncio. Este era nuestro interés, crear un vídeo explicativo que sirviera de campaña divulgativa de la investigación en cuidados en el tema del envejecimiento y la cronicidad. La información la teníais ahí. Bueno, este ha sido el comité de selección del concurso para que pueda ser lo más transparente posible. Hemos tenido personal interno y personal externo. Y las últimas votaciones han sido las que hemos recibido por parte de vosotros y de la gente que ha podido votar a lo largo de estos 4 días. Y, bueno, el seudónimo que ha ganado se llama Avanzar. Y, si os parece, abrimos la plica para saber quién es la persona que estaba detrás del seudónimo. Y si tenemos la suerte, pues le podremos dar los besos. La persona que ha mandado el vídeo, y está bien porque declara que la música y bajo juramento que las imágenes y la música han sido presentadas por él y no tienen copyright o otros derechos de autor. La persona se llama Victoria Pols Pelad y es alguien de Barcelona. Y bueno, no sé si está en la sala. No está en la sala, pero bueno, se lo haremos llegar. Y yo creo que ha habido una gran coincidencia, tanto el comité interno era nuestro preferido, el comité externo era el preferido y ha sido el preferido de vosotros. Y lo habéis visto todos, pero yo creo que merece la pena que lo podamos ver si es posible. Y si no es posible, pues esto lo habrá. Estos son, bueno, lo habéis visto todos, pero me gustaría que lo volvierais a ver. No. Ya le he dicho que sí, te juro que le digo que sí.
y le insisto en que sí, pero se resiste. Bueno, luego si no al final los vamos preparando para volveros a poner, ¿vale? Pues nada, ya está. Esto ya está. Bueno, habéis hecho todos el crucigrama, hemos recogido todos aquellos crucigramas que estaban medianamente cumplimentados, hemos puesto una urna con todos los crucigramas que yo le voy a dar a Esther. Sacaremos tantos papeles como como necesitemos hasta que esté alguien en la sala. Esperemos, hemos recogido todos los que estaban firmados y esperemos que estéis en la sala. Hala, Estercica, todo tuyo. Pues sí que empezamos bien la mañana. Gloria Pardina Col. ¿Está? Ya está, sí. Sí. Este era el crucigrama. Aquí tenéis las soluciones y las pondremos disponibles en la página web por si a alguien le interesa. Y el premio que va a recibir es un fin de semana en una casa rural patrocinado por una enfermera de Ávila que se llama Rosa Isabel Sánchez. Gracias, Rosa. Como siempre hay que saltarse el protocolo porque si no, no seríamos investenes. Antes de empezar el premio al mejor póster del Rincón del Alumno, yo pediría a la organización que se prepare para salir porque el comité organizador quiere, como cada año, agradecer al comité local el esfuerzo que han realizado por ayudarnos, por ser tan buenos compañeros y para que vosotros les podáis poner cara y podáis agradecerles como nosotros el esfuerzo que han hecho. Y yo voy a empezar a nombrarles, ya ya ellos y nosotros. Pasa nada, tenemos todo lo demás. La lista, no. A ver, ya está, vamos por orden. No os preocupéis. Pero me faltan las azafatas. Ya tenemos la lista y todo lo demás. Empezaremos por llamar a Montse Duc para que venga hasta aquí, podáis conocerla a todos y agradecerle el esfuerzo inmenso que ha hecho en acompañarnos y ser parte del comité local. Mientras tanto, podemos también agradecerle a María Luisa Guitar su presencia aquí, su esfuerzo, y también tendrá que subir por aquí. Teresa Torner. Mercè Folguera. ¿Gusta la Mercè Folguera? Ya viene la Mercè Folguera. Mercè Porté. Ana Quintanilla. Vale, allí, al medio. Que se os vea, que se os vea. Que atascáis esto. Ana Quintanilla.
está bajando. Lourdes Terés. Miguel Ángel Calderó. Carmen Nuín. Teresa Botigué. Monse Jimena. Anabel Fernández. Rafa Jimena. El casi último, que será Fran Valenzuela, y él ya sabe por qué es el casi último. ¿Dónde está Fran? Por eso eres el casi último. Ale, ale. Da igual. Y no es porque sean los últimos, sino porque realmente es un agradecimiento incluso más especial. Yo quisiera que viniera Monse. Y solo hay una Monse. A pesar de que en Cataluña sois tantas, aquí solo hay una. Joan. Me he dejado a Carmen Mayallo, me sugieren por aquí, y es verdad, me he dejado a Carmen Mayallo, pero es que la lista se me ha saltado. Pero está, ¿dónde está Carmen Mayallo? Carmen. Y por último, porque eres el más pesado, pero eres el que más quiero yo de todo este comité organizador, Josep María. Y para acabar de saltarme el protocolo, y no sé si meto la pata, pero si meto la pata, ya sabéis que la puedo volver a enmendar, yo creo que es el cumpleaños mañana de Josep María y queremos cantarle un cumpleaños feliz entre todos y queremos que se lo cantéis también todos. Así que yo no puedo entonar porque no quiero que llueva mañana, pero seguro que el presidente y el que preside la mesa es capaz de animaros a todos para que cantéis el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. No hemos querido desvelar tu mejor secreto y no queremos saber cuántos años cumples. Uno, pero muy grande. Pues habla. Gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias. Y seguimos con los premios. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a premiar a aquellas personas que con su comunicación científica han conseguido el premio al mejor póster del rincón del alumno, al mejor póster del rincón del alumno de segundo ciclo, al mejor póster en general, la mejor comunicación oral breve y la mejor comunicación oral. Empecemos por los alumnos de primer ciclo. El premio al mejor póster del alumno de primer ciclo ha sido para Alba Guitar Kerr, por un trabajo que decía el uso de las redes sociales en los alumnos de primero de enfermería de la Universidad de Lleida. Y este premio
sido nuestra azafata favorita, o sea, que no solo sabe investigar, sino que sabe hacer de todo. Y ha sido patrocinado por Rol de Enfermería. ¿Qué? Enhorabuena. Bueno, y vamos a por el póster, el mejor póster del Rincón del Alumno del segundo ciclo, que como sabéis incorpora a todos los residentes y los alumnos de máster. En este caso, y por no darle mucho más énfasis a esto, ha sido para Laura Lafarga Molina por un trabajo que se titulaba Aumenta el riesgo del síndrome confusional agudo en los pacientes críticos ingresados en la unidad de cuidados intensivos, y también ha sido patrocinado por Rol de Enfermería. ¿No? Como sabéis, es condición sine qua non estar en la sala. No está en la sala. Pasamos al siguiente. Lo tengo en papel, me han dicho. Me están. Vale. El siguiente, después de esta alumna, sería Elisenda Rull-Bes, por un trabajo, eficacia de un programa de alta precoz del prematuro con la integración de un soporte web. Bueno, vamos avanzando. Entre tanto papel me voy perdiendo, pero yo lo voy ganando ya después. El premio al mejor póster lo va a entregar José María, como parte de tu cumpleaños. Y el premio al mejor póster en la modalidad de póster será para Lucía Gárate Echenique, por el trabajo Implantación de guías de práctica clínica de acceso vascular para pacientes con tratamiento endovenoso prolongado. ¿No está? Estoy en el póster, vale. El siguiente, en la segunda, vamos, el segundo trabajo mejor calificado, evaluado, sería Carolina Rascón Hernán, por el trabajo titulado Necesidades de las familias en el cuidado del niño post-UCIM. Esa sí que está. El premio a la mejor comunicación oral breve la entrego yo, con lo cual no me tengo que mover de donde estoy, y será para Teresa Botiguesa Torra, por el trabajo Riesgo de desnutrición como factor pronóstico de mortalidad a los 2 años en ancianos de la comunidad.
llegamos al siguiente. ¿O lo dejamos para después de la presentación del encuentro? No, ya sabía yo que ibais a decir todos que no. No iba a hacer una encuesta, pero he preferido no hacerla. El premio a la mejor comunicación oral lo va a entregar Joan, que ha sido nuestro decano favorito y seguirá siéndolo, y será para Germán López Cortacans, por un trabajo que se titula Coste-utilidad de un programa que potencia el rol enfermero para el manejo de la depresión en atención primaria. Y si no está, me tengo que ir. No está. El segundo trabajo mejor clasificado ha sido el de Dolores Miguel Ruiz, que se titula Escala de requisitos de audiocuidados en población hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia, propiedades métricas. Pues como la tercera no esté, lo vamos a tener muy claro, ¿eh? Solo hemos sacado tres. Bueno. El tercer trabajo clasificado sería Marina Caltrán por el trabajo Cultural Adaptation for Brazil and of the Satisfaction with Appearance Scales, Results and Pretest. Llegados a este punto, ¿qué hacemos, comité científico? No. Bueno, si os parece, publicamos en la página web. No, porque no sabemos si estará o no estará. Bueno, presentamos Vitoria y vamos buscando quién sería el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Os parece? Por no dejarlo desierto. No lo podemos dejar desierto. No tiene sentido que se quede desierto. Vamos haciendo el cuarto, quinto y sexto y mientras tanto presentamos Vitoria. Por tanto, le doy la palabra a Marian, que será la responsable de la organización del siguiente encuentro. Pues hola a todos. Pues yo soy Marian y quiero invitaros al próximo encuentro de investigación en cuidados que vamos a celebrar en Vitoria. Esta es Vitoria-Gasteiz, este es la almendra medieval. Hasta la fecha, el País Vasco no ha sido sede del encuentro y la verdad es que estamos súper ilusionados de que el año que viene vengáis a nuestra casa. Todas las personas que estamos metidas en este rollo vamos a intentar con toda la ilusión esforzarnos en acogeros y preparar unas jornadas que sean inolvidables, aunque la verdad es que va a ser difícil. Tenemos el listón muy alto, pero bueno, lo vamos a intentar. Vitoria es una ciudad cómoda, es una ciudad tranquila, es amable, de esas de las que se pueden ir en bici o a pie a cualquier sitio. Es escenario del paso del tiempo, es gótica, es renacentista, barroca, neoclásica, romántica y vanguardista. En concreto, el casco histórico es uno de los más bellos y mejor conservados de Euskadi y del norte de España. Y bueno, quiero que vayáis viendo, os voy poniendo fotos de distintas partes de nuestra ciudad. No solamente hay tradición, hay cultura, hay cosas antiguas, sino que también Vitoria tiene nuevos edificios, tiene modernos barrios. Yo creo que el ambiente de las calles, la cuidada planificación de la ciudad, la facilidad de los desplazamientos internos, alrededor tenemos un montón de parques y de zonas verdes, pues yo creo que es una atractiva ciudad con una alta calidad de vida, está preocupada por el medio ambiente y fuimos ciudad verde, Green Capital, en el año 2012.
somos dinámicos, no parece, pero somos dinámicos y a la vez tranquilos, adaptados a los cambios, con lo que intentamos conseguir una ciudad abierta con sus riquezas a la vista. Esta va a ser nuestra sede, este es el Palacio de Congresos, es moderno, es funcional, confortable, luminoso, es icono de arquitectura sostenible y está situado estratégicamente, está en el medio de la ciudad, teniendo una conexión muy buena entre el exterior y el casco antiguo. Mirar, todos nosotros nos vamos a esforzar para que tengamos una nueva oportunidad de encontrarnos, de compartir experiencias, pero sin vuestra asistencia y participación, pues todo nuestro esfuerzo no tendrá sentido. Así que os esperamos en el próximo encuentro, que tendrá lugar entre el 11 y 14 de noviembre. Ahora os vamos a poner un pequeño vídeo para que conozcáis un poco más la ciudad, pero de verdad que os esperamos y nos vemos al año que viene. ¿Y el vídeo? ¿Tiene hipervínculo? ¿Estaba hipervinculado? Sí, vale. ¿Abajo? Hay un vídeo, que no sabéis lo que nos ha costado. Gracias a Miguel Ángel lo vamos a tener. Igual no funciona, no pasa nada. En vuestra agenda del 11 al 14 en Vitoria. Gracias. Porque como en este congreso tenía que pasar alguna cosa más divertida para que no fuese un congreso que no fuese singular, tal como quería Josep María desde el principio. La comunicación oral, y os enseño el carnet de identidad para que veáis que no hay trampa ni cartón, tenía otras necesidades en el momento de nombrarla. Y, por tanto, pasadas las necesidades, está aquí con nosotros y el premio a la mejor comunicación oral será para el grupo de Germán López Cordacans, coste utilidad de un programa que potencie el rol enfermero para el manejo de la depresión en atención primaria. Voy. Que no pasa nada, que no es ella. Que no pasa nada, que era el segundo. Que no pasa nada, que ya está. Que si tiene que ser, será que me haya vuelto a equivocar y que realmente el segundo trabajo, que no es que yo decía, cuando he leído Germán, he dicho, pues no tiene cara de Germán. Porque aquí en el carnet tampoco. Se llama Carolina Rascón Herrán y su trabajo es... Cachis la mar, qué día que... Ya está. Ya lo he pillado. Se llama Dolores Miguel. Sí, lo tengo aquí. Esta sí. Chicos, una no puede ser perfecta. Dolores Miguel Ruiz
y el trabajo era escala de requisitos de autocuidados en la población hospitalizada diagnosticada de esquizofrenia, propiedades métricas. Y es así que es, Dolores Miguel. Yo creo que no me, perdón, señor presidente, creo que no voy a volver a equivocar, que no voy a hacer nada más, que ya voy a que está y que vamos a pasar justo a clausurar y ya está. Ya no voy a interrumpir el acto, nada más. Gracias, Maite. Y ahora vamos a iniciar el acto de clausura de este Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Y como veis, en esta mesa me acompañan María Ángeles Cidoncha, José García Rey, director de marketing de Revista Rol, Esther González, Carmen Fuentesaz, Eva Abad, Maite Moreno, y estoy flanqueado por los ilustres señores Joan Blanco, decano de la Facultad de Enfermería, y Josep María Camps, secretario del Consell de Colegios y Colegis de Enfermeras y Enfermes de Cataluña. Yo soy Xavier Matías Guiu y soy el director del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Lo primero que quería hacer es agradecer tanto a Investen como a los organizadores locales, a Montse Egea, el que me hayan escogido a mí para presidir este acto de clausura, ¿no?, como director del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida. Lo agradezco mucho, creo que es una enorme deferencia. En segundo lugar, mi satisfacción por este congreso. He podido simultanearlo dentro de mis posibilidades estos días. He venido todos los días, he venido a la inauguración, estoy obviamente en la clausura, he visto diferentes actividades, me ha encantado el nivel científico, ver la marcha que lleva Investen, que lleva la enfermería, los cuidados, y sobre todo, he de decirlo, sobre todo, y hoy en este acto de clausura se ha visto, el ambiente distendido de este congreso, que uno que lleva tantos años asistiendo a congresos, la verdad es que se agradece mucho, que lo hemos podido ver en el día a día. Ayer tuve oportunidad de venir a la cena, realmente os felicito a todos. En tercer lugar, yo, y enlazando con la última charla, con la conferencia de clausura, quisiera hacer una reflexión sobre la importancia de la investigación en la práctica clínica, médica y de enfermería. Yo soy un convencido de que la investigación es muy importante. Por supuesto que es importante para producir conocimiento. Es muy importante para generar riqueza, puestos de trabajo, patentes. Pero lo es para mejorar la asistencia de los pacientes. Y yo os podría poner ahora 30 ejemplos de mi vida personal de cómo la investigación mejora la asistencia. Y yo creo que Lleida, y quizá por esto Investen y los organizadores locales me han traído aquí, yo creo que Lleida es un ejemplo de esto, ¿no?, de cómo poniendo la investigación al servicio del sistema sanitario, el sistema sanitario mejora la percepción que tienen nuestros usuarios del sistema sanitario, y esto es muy importante. Por supuesto que generamos conocimiento, pero esto también es muy importante. Y entonces, sin ánimo de ponernos de modelo de nada, porque nadie se puede poner de modelo de nadie, sí me permito el lujo de deciros que en el IRB Lleida estamos súper orgullosos de tener a la enfermería como uno de nuestros ejes más importantes. Y que esto no es palabrería, no. Tenemos la enfermería presente en el Comité Científico Externo. Ahora que no me oye, tenemos a Maite Moreno en el Comité Científico Externo. Ahora que no me oye, es un lujo tenerla ahí. Eso es muy importante porque el Comité Científico Externo es quien pasa revista con el director, le riñe, le felicita, a veces me felicita, generalmente me riñe, y marca las
directrices, es decir, tener la enfermería ahí por decisión propia del instituto y además que una persona como Maite pues demuestra hasta qué punto nuestro convencimiento. Pero luego tenemos un comité científico interno y tenemos al director o directora del departamento de enfermería presente allá asistiendo al director en la toma de decisiones. Y luego tenemos un comité de docencia, muy importante, porque en un instituto tiene que haber formación y la formación debe de cuidarse de todos los ámbitos y, cómo no, de enfermería, también de los investigadores, también de los predoctorales, también de los médicos, pero también de enfermería. Y tenemos la suerte de tener a Joan en el comité de docencia. Y además, para mí es un placer enorme porque hace ya unos 4 o 5 años, conscientes de esto, iniciamos una comisión para ver en qué manera podíamos promover la investigación en enfermería aquí. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues cogimos a los enfermeros de la Facultad de Enfermería, a los enfermeros y enfermeras de los hospitales, de asistencia primaria, decidimos hacer un plan, lo pusimos en marcha. Este plan tenía como consecuencia la financiación con parte de recursos propios del Instituto de proyectos de investigación que luego han dado la oportunidad a que personas que hoy en día son claves en la organización pudieran leer la tesis doctoral, es decir, fantástico. Pero cuando esto termina, resulta que además, en el último comité científico interno del Instituto, con mayoría aplastante, decidimos constituir un grupo especial de enfermería, va a estar liderado por Montse Gea, y qué más bonito que este grupo se inicia su andadura con un proyecto europeo con muchos números de estar financiados, con un proyecto que ha recibido cofinanciación del Carlos III estos días. Es decir, que realmente es muy bonito. ¿Y a mí qué es lo que me gustaría? A mí me gustaría, no sé si es pedir demasiado, que dentro de 8 o 10 años, Investen, después de Vitoria y tantas otras ciudades, volviera a Lleida y que tal vez entonces pudiéramos explicar qué ha pasado en la enfermería de Lleida en estos años, después de haber hecho el trabajo, yo pienso, pues relativamente bien hecho, ¿no? Y esto para mí es un motivo de satisfacción. Entonces, dejarme acabar, porque me han dicho que tenía que ser breve, pues esto, deseándoos que hayáis tenido una buena estancia en Lleida. Yo soy leridano, pero no soy leridano de origen, soy barcelonés de origen, solo llevo 10 años aquí, y en estos 10 años que llevo aquí, pues me he dado cuenta de lo fantástica que es la ciudad de Lérida y lo más importante, lo fantástica que son las personas de la ciudad de Lérida. Entonces yo espero que en estos días que habéis estado con nosotros, el rato que estéis aún, podáis, si no os habéis dado cuenta, podáis daros cuenta de lo fantástica que es la ciudad y su gente. Y finalmente terminar, antes de pasar la palabra a Josep Maria Camps, deciros que mucha suerte en esta andadura, que yo he quedado muy impresionado y que estoy seguro que en el próximo Congreso de Vitoria tendréis tantos o más éxitos de los que habéis tenido aquí. Muchísimas gracias. Doy la palabra al señor José María Camps y Balaguer. Gracias, doctor, señor Matías Guiu. Amigos de la mesa, amigas, amigos y amigas participantes del encuentro de salud. Quería deciros que el día que se nos propuso a la organización profesional el arropar este encuentro fue una de las discusiones o de las decisiones que más rápido tomamos. Más rápido tomamos. Evidentemente no sabíamos lo que nos venía encima, pero fue rapidísimo, full time. Y recuerdo también de que el día que abrimos estas jornadas yo os decía que se hacía inevitable buscar un espacio y os decía, y creo que este lo es, hoy no lo creo, yo estoy convencido, que era el lugar donde podíamos compartir la necesidad de potenciar aquellos aspectos humanos, creativos y científicos de la profesión, donde el conocimiento y la formación eran el mejor elemento del que disponemos y son los que nos van a permitir prestar unos cuidados de calidad eficaces y eficientes. Evidentemente, desde la Organización Profesional de Lleida y de Cataluña por extensión, vamos a seguir potenciando hasta el último segundo
todos los encuentros en investigación y cuidados porque creemos que es lo que nos toca hacer y lo que se debe hacer. Yo no me voy a extender, el doctor Matías Griu nos lo ha dicho muchísimo más explícito que yo, pero sí que os quería decir, como os decía en el momento de la inauguración, simplemente, amigos y amigas investigadoras, ha estado un veritable placer poder disfrutar de vuestras aportaciones y compañía durante estos días. Os decía que erais entonces, os fuerais bienvenidos. Ahora os digo, por favor, cuando queráis volver, os esperaremos. Gracias. Doy la palabra al señor Joan Blanco. Muchísimas gracias. Director del Instituto de Ciencia Biomédica de Lleida, presidente del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Lleida, responsable de la Unidad de Investigación y Cuidados, INVESTEN, compañeros, compañeras de la mesa, a todos los asistentes a este 17º Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Pues eso, como decano de la facultad y en nombre de la Universidad de Lleida, para nosotros ha sido un honor, un placer y un gozo poder colaborar con las instituciones que han hecho posible que hoy podamos clausurar este, creo, que gran evento, conocido por su prestigio y por la calidad de las investigaciones de las cuales habéis podido disfrutar. Verdaderamente ha sido una semana intensa, una semana que empezó el domingo por la noche. Y desde entonces no ha parado. El lunes en el colegio se celebraba el curso de práctica clínica basada en la excelencia, hasta casi el miércoles. El miércoles dábamos por fin inicio a este encuentro. Una semana, como os digo, una semana intensa dirigida a profesionales de diferentes disciplinas de ciencias de la salud, a estudiantes, de lo cual encima me siento doblemente orgulloso por ser su representante y a los cuales debo agradecer el exponencial aumento de presencia y de comunicaciones de valor, que sin duda contribuirán a mejorar conocimientos, evidentemente competencias y, por supuesto, que nos ha servido para establecer sinergias entre investigadores que estoy seguro deben favorecer la consolidación de la disciplina enfermera como líder en la investigación de cuidados. Y sí, es una lástima, pero el encuentro llega a su fin. De hecho, soy el penúltimo. Después de mí hablará Maite y se despedirá. Y volveremos todos a nuestra casa cansados, pero estoy seguro que satisfechos de todo lo que ha pasado aquí. Esperamos que, como os deseaba en la carta de bienvenida, hayáis podido disfrutar de la ciudad y de este evento, al menos tanto como hemos podido disfrutar nosotros de vuestra presencia. Y que guardéis en vuestra memoria algunos de los recuerdos, al menos tanto tiempo como nosotros guardaremos los recuerdos de vuestra presencia aquí. No considerad esto un adiós, considerad esto un hasta luego. Y por favor, nos vemos todos en algo menos de un año en Vitoria para poder volver a disfrutar de vuestra compañía. Un placer. Y finalmente doy la palabra a Maite Moreno. Pues yo voy a aprovechar para dar las gracias porque mi madre siempre me explicó que es de bien nacido ser agradecidos. Y me lo he escrito para no perderme. Quiero agradecer a José María su humanidad y su presencia tranquila, porque él sabe que esa presencia tranquila ha sido parte del éxito de todas estas jornadas. A Joan por su facilidad para gestionar con nosotros todos sus imprevistos. A Monse Jimena porque siempre está ahí y sin estar siempre ha estado ahí. A Rafa, porque cada centímetro cúbico que tienes en ese cuerpo es de grandeza y porque no se te pierde jamás la sonrisa y porque así se puede andar el camino a tu lado, y yo quiero agradecértelo. A todo el comité local,
porque no ha habido ni un solo minuto en el que no nos sintiésemos parte del grupo, parte de la organización, parte de Lleida, y porque os habéis adaptado a un sistema, a una organización que quizá no es la vuestra, y lo habéis hecho bien, y muy bien. A la gente que comparte conmigo el grupo Imestén, porque no imagino otra gente con la que quisiera andar este camino que hemos iniciado. A otra gente con la que día a día comparto mis aventuras de trabajar, porque hacen que quiera ir a trabajar, porque han sabido ir apagando fuegos conmigo, porque me han ido dando soluciones, en algunos casos imaginativas, en otros casos innovativas, y en otras, bueno, han sido simplemente mi mejor soporte para poder llegar aquí. A todos los demás que habéis asistido aquí, porque un congreso sin asistentes no es nada, y porque sin vuestras presentaciones el congreso se quedaría vacío de lo que a nosotros nos gusta, que es de contenido científico. Y por último, y no quiero dejarla la última, a Montse, porque yo sé, Montse, todo lo que hemos pasado, porque tu amistad es algo que no debe jamás perderse, y porque aquellos que no sois sus amigos no sabéis lo que os estáis perdiendo, no pudiendo estar a su lado día a día y pudiendo disfrutar de lo que es eso, Montse, porque no hay otra Montse, a pesar de todas las Montses que tenéis en este país y en esta comunidad autónoma. Gracias, Lleida, gracias a todos. Bien, pues ha llegado el momento del final, el momento de la clausura. Mucha suerte a todos y hasta siempre. Y aunque sea fuera de clausura, al personal de esta sede, porque el servicio técnico de esta sede ha sido, desde luego, ganador de nuestros agradecimientos y de todo eso. Y no sé si está todo el mundo que está, pero no sé si está Pelay por ahí, que salga para que le podamos agradecer su esfuerzo. Pelay, sal, que sé que estás detrás de algún sitio. Gracias a todos.